foto de pie. Alfonso. Los invito a tomar asiento, por favor. Y ahora sí los invito a tomar asiento. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, Gabriel Boric Font, señor presidente del Senado, Álvaro Elizalde Soto, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Calificador de Elecciones, Juan Eduardo Fuentes Belmar, señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto Mardones, señora presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez Fuensalida, señor director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga, señores ministros y señora ministra del Tribunal Calificador de Elecciones, Jorge Dam Oyarzún, Adelita Rabanales Arriagada, Jaime Gasmuri Mujica, señora secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares Moyano. Por favor, les pido silenciar los celulares. Gracias. El Tribunal Calificador de Elecciones saluda y da la bienvenida a las altas autoridades que en esta oportunidad asisten a este solemne acto de proclamación de los resultados oficiales del plebiscito constitucional realizado el 4 de septiembre de 2022. Se dará inicio a esta ceremonia con la interpretación del himno nacional. De pie, por favor. Asiento, por favor. Muchas gracias. La Ley 21.200 sobre reforma constitucional
estableció en el inciso noveno, su artículo 142, que la sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los 3 días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional. En cumplimiento del mandato constitucional señalado, el Tribunal Calificador de Elecciones procederá a firmar las sentencias de calificación y las actas de proclamación del plebiscito constitucional de 4 de septiembre de 2022, que la Constitución Política ordena comunicar al señor Presidente de la República, señor Presidente del Senado y señor Presidente de la Cámara de Diputados. A continuación, la señora Secretaria Relatora del Tribunal entrega al señor Presidente del Tribunal, Juan Eduardo Fuentes, 3 sentencias de calificación y las actas de proclamación para su firma. Hecho, retirará las firmas del señor Jorge Dam, señora Adelita Rabanales y señor Jaime Gazmuri. A continuación, la señora secretaria relatora autoriza las referidas sentencias y les estampará el sello de agua correspondiente.
La secretaria relatora dará lectura al acta de proclamación del resultado oficial del plebiscito constitucional de 4 de septiembre de 2022. Acta de proclamación plebiscito constitucional 2022. En Santiago de Chile, a 15 de septiembre de 2022, se reúne extraordinariamente el Tribunal Calificador de Elecciones bajo la presidencia del ministro señor Juan Eduardo Fuentes Belmar y de los ministros señor Jorge Damoyersún, señora Adelita Rabanales Arregada y señor Jaime Gasmurí Mujica, quienes teniendo en consideración, primero, que los artículos 95, 130, inciso sexto, 142 y 143 de la Constitución Política de la República, noveno letra C de la Ley 18.460 Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones y 119 de la Ley 18.700 Homóloga sobre Votaciones Populares y Escrutinio, confieren a esta magistratura electoral del país competencia para conformar el escrutinio general, calificar y proclamar los resultados oficiales del plebiscito constitucional celebrado el 4 de septiembre de 2022, y que en sentencia de calificación dictada con esta fecha se constató la regularidad del proceso plebiscitario constitucional celebrado el 4 de septiembre de 2022, se procedió a la formación del escrutinio general, se le declaró ajustado a la legalidad y por haber obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se proclama que se aprueba la opción rechazo de la cédula electoral. ¿Aprueba usted el texto de nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional? Firman Juan Eduardo Fuentes Belmar, presidente, Jorge Dam Oyarzún, ministro, Adelita Rabanales Arriagada, ministra, Jaime Gasmurí Mujica, ministro, Carmen Gloria Valladares Moyano, secretaria relatora. La secretaria relatora Carmen Gloria Valladares hace entrega de la sentencia de calificación y acta de proclamación al señor presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Juan Eduardo Fuentes, para cumplir con el mandato de comunicar el resultado oficial del plebiscito constitucional celebrado el 4 de septiembre de 2022 mediante su entrega al señor presidente de la República, Gabriel Boric. A continuación, el señor presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, ubicándose en medio de los 20 tomos que contiene la manifestación. Señor presidente, por favor, adelante. Ubicándose en medio de los 20 tomos que contiene la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas, entrega al señor presidente del Senado de la República, Álvaro Elizalde, la sentencia de calificación y el acta de proclamación. Del mismo modo, y cumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 142, el señor presidente del Tribunal, Juan Eduardo Fuentes, hace entrega al señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, la sentencia de calificación y el acta de proclamación. Igualmente, el señor presidente del Tribunal, Juan Eduardo Fuentes, hace entrega de la sentencia de calificación y acta de proclamación a la señora presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, y al señor director del Servicio Electoral, Raúl García. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Muy buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los vocativos anunciados por la señora maestra
de ceremonia. El Tribunal Calificador de Elecciones viene desde 1925 cumpliendo con su función de calificar y proclamar los resultados de los procesos electorales que se desarrollan en el país. Son casi 100 años que, por mandato constitucional, ha entregado seguridad y certeza jurídica al país. Ha velado por el trabajo en pos de la democracia desde lo electoral. Ha cuidado el supuesto básico e ineludible del voto libre, secreto, igualitario y universal, dando plena garantía de transparencia, nitidez e irrestricto respeto a la legalidad, y ha sido el garante custodia de la manifestación de la voluntad popular. Es así como Su Excelencia, el señor Presidente de la República, una vez recibida la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, convocó a un plebiscito constitucional para que el electorado apruebe o rechace la propuesta, acto que se realizó el pasado domingo 4 de septiembre. Ese domingo, con voto obligatorio, votaron 13.028.732 electores en Chile y en el extranjero. Esa misma noche, el Servicio Electoral entregó los resultados preliminares que han servido de insumo subsidiario a este Tribunal Calificador de Elecciones para realizar la calificación del proceso plebiscitario. Cabe señalar que este tribunal no es un órgano escrutador, aunque muchas veces le corresponde hacerlo, sino que es un órgano constitucional calificador. La calificación es un acto jurídico complejo, por lo que este tribunal, apreciando los hechos como jurado, pondera, aprecia o determina las calidades y las circunstancias en que se ha realizado una elección o plebiscito, a fin de establecer, conforme a los principios de legalidad, trascendencia, oportunidad, publicidad y certeza, si se han seguido fielmente los trámites ordenados por la ley y si el resultado corresponde a la voluntad realmente manifestada por los electores. En cumplimiento de la normativa electoral, este tribunal se instaló el miércoles 7 de septiembre pasado, a las 10 horas, y ha sesionado diariamente, conociendo las 38.757 actas de las mesas receptoras de sufragio que participaron en el proceso, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y así también conoció de los 434 colegios escrutadores, y asimismo ha resuelto las reclamaciones de nulidad y solicitud de rectificación de escrutinio que se presentaron ante los tribunales electorales regionales del país. Concluyendo el mandato constitucional, este tribunal hoy ha dictado la sentencia de calificación y ha levantado el acta de proclamación de los resultados de las manifestaciones de la voluntad popular vertidas en el plebiscito recién pasado y que nos convoca en este solemne acto. Acto republicano y austero en que este tribunal comunica a Su Excelencia, el señor Presidente de la República y al Congreso Nacional, en las personas de sus presidentes, estimo hacer presente que el país puede tener las seguridades que esta sentencia y esta acta de proclamación, en concordancia con las disposiciones constitucionales y legales que rigen, reúnen estrictamente la manifestación de la voluntad soberana, lo que le permite a los electores tener la convicción que su decisión, expresada en las urnas de votación, es la que ha sido recogida en forma fidedigna por los datos del escrutinio y de la calificación de este proceso electoral. Con la entrega de esta sentencia de calificación a las respectivas autoridades, se da por cumplida la misión del Tribunal Calificador de Elecciones en este importante proceso de la República. De este modo, se pone fin a esta audiencia. Muchas gracias por su atención y a todos ustedes
le deseo unas felices fiestas patrias. Así se pone término al acto solemne de comunicación de la sentencia de calificación y del acta de proclamación del resultado oficial de la elección del plebiscito constitucional de 4 de septiembre de 2022. Agradecemos la presencia de las altas autoridades que han concurrido a este solemne acto. Buenas tardes.